familia preciosa, este día hablaremos de los miedos que todas las personas tenemos en torno al sexo. Y bueno, salimos a preguntar a algunas personas cuál es exactamente ese miedo. ¿Les parece que me acompañan a ver qué fue lo que nos contestaron? ¡Sí! Pues que me gane la calentura y terminar embarazando a alguien que tal vez no quiera. Pues que a la otra persona no le guste. Que pues, bueno, la experiencia que tenga no le agrade. A que una mujer sepa más o sepa cómo llegar, y un hombre pues tiene la idea de que siempre es el macho alfa el que dice, ay, wow, quedó satisfecha, y a lo mejor ella se queda así de, no, pues, ¿qué crees? Que te falta mucho. El miedo más fuerte que me da es tener sexo con una persona que no conozco, porque a lo mejor ya se metió con otra persona y trae enfermedades. Yo creo que me cachen mis papás. Ese sería mi mayor miedo, que me cachen. Si es tu primera vez con una pareja, yo creo que el miedo a no estar en el mismo formato, que no les guste a ninguno de los dos, y como esa parte de no saber si van a satisfacerse. Pues que tengan como que raras mañas las mujeres y no sea tan agradable o placentero. Ya lo vieron, ya los escucharon, los miedos de las personas en torno al sexo pues son muy variados, por eso para hablar al respecto tenemos con nosotros al doctor Juan Carlos Acosta, bienvenido. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. De casa, por supuesto, tiene toda la experiencia, doctor, para hablarnos de este tema. ¿Cuáles son los miedos más difundidos entre hombres y mujeres como nosotros? Sí. Yo creo que el primer miedo que vemos es, ustedes vieron las caras y las expresiones de la gente, sí, como que tienen miedo. Penita. Hablar de estos temas, les da pena, pero son temas súper, súper frecuentes. Ahorita antes de entrar al aire estábamos hablando como de las situaciones más frecuentes que suceden. El hombre tiene miedo a quedar mal, la mujer tiene miedo a no sentirse como atractiva, y dentro de todo esto lo que se hace es obviamente estorbar el placer que se puede presentar. Hay miedos en el desempeño sexual, miedos a infecciones de transmisión sexual, miedo a que la persona no me satisfago, yo no sea suficiente para el otro. Entonces, ¿qué les ha pasado a ustedes? Y en estos casos, por ejemplo, ¿cómo la gente lo puede superar, esos miedos, vencer las inseguridades? O sea, ¿qué recomiendas que podamos hacer? Yo creo alguna de las inseguridades que tengamos. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar lo que está sucediendo. No me gusta cómo me tocas, no siento nada cuando me estimulas, siento que terminaste muy rápido, siento que el tamaño no me satisface tanto. La comunicación. Es que a veces creo que la comunicación te da miedo, ¿no? De que se va a sentir mal. Ajá. O si preguntas qué va a decir, porque entonces cuánta experiencia tiene ella y entonces qué tal si yo quedo mal. Eso es bien interesante, porque pareciera como que al hombre le da miedo que la mujer sepa de este tema. Y que el hombre y que la mujer le enseñe, y que la mujer le diga, colócate así, ahora de esta manera, tócame de esta forma, con esta velocidad, con esta intensidad. Tú. Claro, o sea, y entonces yo creo que la mujer aquí tiene que responder, bueno, ¿realmente quieres que te diga por qué sé tanto? Porque si quieres que te diga por qué sé tanto, te lo puedo expresar. Y a veces las mujeres como que temen el hecho de decir, bueno, es que estudié, tengo la experiencia, sí, y no pasa absolutamente nada, y eso no le quita o valor a una mujer. O conoces tu cuerpo y ya no es tanto de experiencia, sino pues es que no lo estoy sintiendo. Exacto. Entonces más bien no es de que si llevo más personas, sino... Pues pero hay mujeres que se detienen de esto y nunca lo dicen, y pasan 10 años, 20 años, 30 años, están súper frustradas en su vida sexual y se aguantan porque tienen miedo a ser criticadas, porque expresan una necesidad. Porque el machismo así nos tiene, aunque nos hemos liberado, nos da miedo perder al hombre que queremos si piensa que nosotras hemos estado con más hombres. Entonces, obviamente... Por ser mujeres. Sí, y bueno, casi que si eres virgen mejor. Ahora, o sea, parece mentira, pero han pasado los años... Y sigue habiendo mucho tema en esto. Ahora, ya, los chavitos están Una de las situaciones que se presentan con más frecuencia en las relaciones sexuales es que el hombre termina muy rápido. Eso se le llama eyaculación precoz. Uh-huh. Y hoy podemos asegurar que 7 de cada 10 hombres terminan súper rápido. Y a veces están en el momento de la intimidad, y en lugar de abandonarse al placer, lo que hacen es decir el abecedario al revés, pensar en cosas feas, distraerse. Sí. Y eso no es válido. Creo que estando allí tenemos que concentrarnos y disfrutar. Hay tratamientos para resolver la eyaculación precoz. Se resuelve en menos de 2 meses. Solo es cuestión de que la gente lo quiera tratar. No, y que se atrevan.
que se atrevan, o sea, a ir, oye, sabes que tengo esta situación, necesito hacer algo al respecto. Que no les dé pena, porque es un caso normal. Claro, y la comunicación es súper importante, ¿sí? Llegar como un acuerdo y empezar a funcionar como un equipo para que los dos tengamos placer. Ahora, lo que pasa es que tenemos, perdón, Cris, no te tenemos que entender que el tener una disfunción sexual o un problema sexual es como si tuviéramos hipertensión, diabetes, sí, colesterol claro. alto, y tenemos que verlo así. Tenemos que perder el miedo de dar ese paso a un consultorio donde nos puedan atender de esto. Hablábamos antes de entrar al aire de un tema de papiloma que es súper frecuente, sí. que anteriormente era 4 de cada 10 personas tienen este virus, ahora es 8 de cada 10 personas tienen este virus, sí. y a cualquier persona que tú le veas una verruguita, donde se la veas, axila, cuello, ingle, en cualquier parte, eso ya es papiloma. Yo también, por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, por ejemplo, yo siempre tocaba el tema de los métodos anticonceptivos, o sea, llegar con mi pareja y decirle, a ver, ¿cómo te cuidas? O sea, eso para mí era una cosa, me daba pena porque decía condón, o yo uso pastillas, o el DIU, o sea, porque sabemos perfecto que hay diferencias, tal vez yo lo prefiero de una manera, él de otra. Ajá. Eso para mí era como miedo, como pena, como un todo. Pero si te das cuenta, cuando llegamos a un acuerdo en este tema, la relación sexual se vive con mayor libertad y con mayor tranquilidad. Claro. El hombre a veces no quiere utilizar un preservativo porque pierde sensibilidad, según lo dice la mujer, a veces no quiere utilizar un método hormonal porque aumenta de peso, claro. le sale en granitos, etc. Entonces creo que es ir con un especialista, les podemos dar toda la asesoría en eso y encontrar el adecuado que sea bueno para ambos. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Es muy importante, señora, que usted nos está viendo allá en casita. Amigas que están por allá, recuperen la autoestima, recuperen el valor. Empodérense. Digan qué les gusta, qué no les gusta. Hablen. Exacto. Díganlo para que tengan una relación íntima o sexual saludable. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Felices Carlos. Orgasmos para todos. Gracias. ¡Qué buena vida! Porque quedan muchas preguntas al aire. Hay que tener a los hombres aquí ahora, a los hombres aquí. Ya. Bien. Ay, sí. Gracias. Bueno, pues, gracias, doctor. Los vamos a invitar, pero por el momento, ¿qué te parece si vamos a la zona de espectáculos? Yo no se ve que tengan miedo. Aquí pura gente feliz, Cristal. Aquí sana, pura gente contenta. Sana, saludable. Sin miedo a nada. A nada. ¿No? Proactivos. Nada de que hay, no. No. Bueno, el día de ayer le platicábamos, se cumplieron 7 años del fallecimiento de Juan Gabriel. Justamente les vamos a presentar estas imágenes en Ciudad Juárez. Es el lugar que cumplió muchos sueños. Ahí no nació, pero ahí vivió, creció y experimentó muchas cosas. Hubo una serenata. Era su Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, claro, es número uno, así decía es. Él. Hubo una serenata con la gente del lugar, con toda la gente de Ciudad Juárez, para recordar justamente a nuestro divo, Juan Gabriel. Sin ser hijo propiamente de Ciudad Juárez, sí es el hijo pródigo de Ciudad pues Juárez. Pues es que imagínate, ¿no? O sea, se escapa del orfanato para luchar por sus sueños y llega a Ciudad Juárez, que lo arropó y donde tiene muchas propiedades. Y que ahí mismo también se han hecho muchos escándalos, pero qué bonito que se hizo esa serenata a nuestro divo de Juárez. Muy cerquita de su casa, allá en Ciudad Juárez, en el parque también hubo una misa que le manda a decir la gente que pues Juan Gabriel es de todo Ciudad Juárez, ¿no? Exactamente. No necesita mandarle a decir un familiar. Ahí sí, Juan Gabriel está vivo. Ahí sí, ahí mientras sí. la música, mientras la gente, mientras su pueblo, su ciudad, sus costumbres no se pierdan, ahí sí Juan Gabriel es donde será eterno. Eterno, ¿no? Efectivamente, así lo recordaron en Ciudad Juárez. Oigan, vamos a ver esta linda imagen de Lucerito cantándole el Happy Birthday o deseándole feliz cumpleaños a su mamá Lucero. Que Lucero cumple este día, ¿va? Hoy está cumpliendo 54 años esta mujer bellísima y su hija Lucero compartió esta imagen, que es una imagen de su cotidianeidad de madre e hija, y le dice, mamita, perdóname por compartirla, porque ella está inflando un chicle en su cotidianeidad de mamá, pero a ella le parece que es una imagen que retrata perfecto el tipo de relación que tienen, el amor que se tienen una a la otra, y así es como la está felicitando. En Del mismo día que Michael Jackson. Ay, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, pues si te dedicas a la música, es un buen augurio. Oye, fíjate que Lucero anda muy contenta porque esas presentaciones que ha hecho con Manuel Mijares han sido todo un éxito y ha sido también una catapulta para su hija Lucerito, porque el público, no es que ellos lo metan, el público pide que salga Lucerito a hablar a cantar, y es alguna petición que hace meramente la gente. Entonces, todo el éxito del mundo, ya la estaremos felicitando. Yo voy a verlos en octubre allá en McAllen, Texas. Muy bien. A ver qué tal nos va. Felicidades
felicidades a Lucero en su cumpleaños número 54. Y aquí en el foro, que venga un aplauso muy grande. Bravo. ¡Vamos, muchachos! ¡Aitana de España! ¡Estás con nosotros! La bienvenida, muchas sabemos gracias. De tu historia, de tu lucha, de tu éxito en España y vienes a cantar a la Ciudad de México. Sí. Cuéntanos, Aitana, bienvenida. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros. La verdad que sí, vengo el 24 de noviembre al Auditorio Nacional. Imagínate, para mí eso era algo que no sabía si me iba a pasar alguna vez en la vida. Así que ocurra, para mí va a ser muy fuerte. El 22 de septiembre salgo mi tercer disco que se va a llamar Alfa. Así que estamos haciendo una gira nueva, Alfa Tour, con esa venimos a México. Estáis súper invitados. ¿Y qué sientes, mi querida Aitana, que todo el público de México te ha acogido muy bien, te quieren, te respetan, consumen tu música? ¿Qué opinión te tiene el pueblo mexicano? Bueno, la verdad que desde la primera vez que vine en 2018 siempre se han portado súper, súper bien. Me vinieron a ver al aeropuerto y yo llorando porque no me podía creer que tuviese fans en México. Era como algo muy extraño para mí, porque era la primera vez que salía como de mi país, ¿no?, a hacer promoción. Entonces, desde entonces siempre han seguido mi recorrido y cada vez como que se unen más personas y eso me parece algo bonito, ver como verlos crecer a la vez que voy viniendo a México. Esto me parece lo más bonito. Oye, Aitana, me encanta esta anécdota que dices, lloraba, ¿no? No pensaba que tuviera fanáticos en México. Y ahora hablamos del Auditorio Nacional. ¿Te tocó ir a ver a alguien? ¿Has pisado ese escenario, aunque sean las butacas? Nunca, nunca he estado en el Auditorio Nacional, nunca. O sea, wow. Estuve el otro día en los Kids' Choice Awards y fue mi primera vez. Fue como un previo a actuar ahí. Y dijiste, aquí voy a estar yo. Sí, 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 ya dije, aquí voy a estar yo. Claro, súper, no me, todavía soy de ese tipo de personas que hasta que no me pasa, todavía no me lo creo del todo. Así que sí. Eso fue un previo. ¿Tendrás colaboraciones especiales ese día? Porque las has hecho con otros cantantes en España. La de David Bisbal me fascina. Ay, muchas gracias. ¿Tendrás invitados? Estoy intentando tener algunos invitados, pero estoy viendo porque es un poco complicado por las agendas de otros artistas. Pero yo creo que va a poder ser. Además, tengo colaboraciones en este nuevo disco como Dana Paola, Rens B y Nicki Nicole. Entonces, estoy muy feliz. A ver si se da algo. Puede ser divertido. Oye, y hablando de llorar, pues estuviste llorando en el concierto de Taylor Swift. Sí. Obviamente, viniste a verla. ¿Cuál es la canción que te hizo reventar de emoción que estuviste hasta llorando, que ya supimos que eres súper fan? Sí, a ver, realmente ahí la admiro muchísimo, pero donde lloré fue de las primeras canciones, en una canción que se llama Lover. Ay, qué que era como canción. Muy bonita, sí, realmente sí. Entonces, nada, me emocioné de estar en México, de estar en el Foro Sol, que tampoco nunca había estado viendo a nadie. ¿Gustó? El Foro Sol, súper bonito. Y nada, me emocioné, pues porque sí, obviamente sigo sus canciones y sigo como un poco su carrera desde que soy pequeña, así que fue muy bonito poder verla. Es impresionante los números que tienes, la popularidad, sí, las reproducciones. Muchas gracias. Y la humildad y la buena onda. Qué gracias, bonito tenerte aquí, muchas felicidades. Déjame decirte algo, hace un tiempo hicimos algo que se llama Quiero Cantar a Quien Venga la Alegría y tus videos nos ayudaban muchísimo. Los videos que encontrábamos en YouTube, tus coreografías, de tus bailes. Eres verdaderamente mágica. Vas a muchas tener gracias. Mucho éxito en nuestro país y mucho éxito en el Auditorio Nacional. Mil gracias. ¡Un aplauso, Aitana! ¡Venga la alegría! ¡Claro que sí! Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí estaremos. Más, ¿eh? ¡Vámonos a ahora bailar, Katy! Te invito a que le eches ojo a esta sección. A lo mejor aprendes algo para el concierto. Vale, y es que vale, nos vamos a... ¡Gánale al Capi! Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción. Ya se lo sabe, el hijo pródigo de Aguascalientes, conductor, comediante, actor y loco, el campeón de esta sección, el Capi Pérez. Yo salía muy seguro de mí mismo. ¿Qué falta de respeto? Ya, pues... Sigue siendo el campeón. No soy invencible. Sigue siendo el campeón. En esta sección llevo como 12 años al aire también. ¿Qué porcentaje de victorias tendrás? Yo creo que tengo un 87% de victorias. Ese 87% para mí está bien. Se pone a prueba esta mañana. Sí, Flor, y es que es o sería el cumpleaños de Michael Jackson. No, estaba acá, y haciéndole un homenaje a Michael Jackson en la esquina roja, Pepe Michael Jackson? Yes. Oh. Sí. ¿Unas palabras más? I love you. I love you. Okay. I love you. Venga la alegría. Oh, wow.
frente a frente, thank muchachos. You. I love, it's a pleasure, Mr. Jackson. Me too. Platicamos las reglas ya en los vestidores. Quieren una pelea es correcto. Sucia. Saquen sucia. Los prohibidos. Lo más sucio que se pueda. Saquen los prohibidos, señor Michael Jackson, para que el público vote por usted. Ahí está. Es momento de que se prenda fuego esta pista. ¡Gánale al Capi y arrancamos! Número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tanque, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete, pero si dan las ocho recoge los motetes. Fue ver a Michael bailar cumbia, ¿no? Duranguense. ¿Eh? Duranguense. Ay, Michael bailando duranguense se va a quedar en mi corazón para siempre. Nos vamos a ir al infierno. Le pusieron la colegiala a Michael Jackson. Pues ahí está él, justamente. Sí, oigan. No importa, amigo, usted es el folclore mexicano. Claro. Pero muy digno, Capi, muy digno. Muchas gracias, gracias, la verdad. Un honor con una leyenda. Para mí no, pero bueno, entonces... Oye, La verdad es que Capi como que se quedó corto, ¿no? Tomar clases con mis videos, ya sé. Te vi yo corto. Michael sintió que estaba bailando con su chimpancé Bubbles. Más o menos. Sí. Más bueno, o menos. Se cierra la votación. Se desarrolla. Se cierra la votación. Reñido, histórico. Ricardo, si pierde el Capi, ¿qué? Se queda, es Michael Jackson, no le podemos decir. Voy a tener que... Es Michael Jackson. Que ir a Venga la Alegría fin de semana. Y a ponerme a ver hoy. Mejor que vaya a Corazón Grupero, porque hoy le vamos a hacer un homenaje al Rey del Pop. ¿Sacó su mira? Muy bien, Michael, muy bien. Bueno, me dicen que las votaciones están más cerradas que nunca. Siempre decimos eso, pero bueno. El ganador de esta batalla épica en este día que Michael Jackson cumpliría 65 años. El ganador es...
Corazón Grupero. Con el 51%, si así está. No me estoy hablando con la escuela ahorita. El ganador es... ¡Venga, venga! ¡Dale que gane! ¡Dilo ya! ¡El Capi Pérez! ¡87% de efectividad, Carlos eso, El Capi Pérez! Eso fue un complot, eso sí. No, de verdad. Ahora sí, o sea, que hay mano negra. No. Muy bien, Capi, felicidades, el público te quiere. Ya saben, ahí en Corazón Grupero nos vemos en la noche con un homenaje padrísimo. Después de años, compañeros, sí, volvió. Ha vuelto la isla Desafío Turquía. Ya se nos había olvidado que lo imposible solo cuesta un poco más. Fíjate. A ti, unos quedamos bien traumadotes. Cada vez que lo escuchamos... Sigues traumado, ¿verdad, Ricardo? Sí, sabía que era eso. Cada vez que lo dice, dices, ¿dónde está el cocodrilo? ¿Dónde ya está el tiburón? Ya supéralo, ya supéralo. Te toca verlo ahora desde afuera. Empezamos con imágenes hermosas. Espectacular, espectacular. Me parece que vale muchísimo la pena que, a diferencia de las islas donde se había grabado, donde se había filmado, pues viajan hasta Turquía, sí, a presentarnos un lugar maravilloso, ¿no? Le quemaron las petacas a tu vato. Yo estaba bien nerviosa porque antes de que se fuera mi esposo, obviamente, para los que no sepan, está Wally ahí en la isla. Sí. Pues yo le compré unos calzones nuevos antes de que se fuera. De la suerte. Exacto. Y le quemaron ahí la maleta. Ay, pobrecito. Y lo que le falta, Jimena, lamento decirte. Me quedé sin uñas. Apenas fue el inicio. Fue el inicio, se dividieron los equipos. Como es tradición en la isla, son 3 equipos, 6 personas por equipo, 3 hombres, 3 mujeres. Está el equipo naranja, que son los intensos. Estamos con ellos a muerte, ¿sí o no? Intensos. Está tu marida, por supuesto. Está el equipo verde. Rebeldes. Y el equipo morado. Los desconocidos. Lo que no entiendo es, unos son intensos, unos son rebeldes y unos son desconocidos. Sí, hubieran puesto un nombre un igual. Un adjetivo así, sí, ¿no? Como pero son muy locochones. Buenos los desconocidos, ¿viste? Sí, se ganan el primer reto. Y sí, realmente todos son intensos también, ¿no? Sí, de hecho sí. Muy bien, para Wally va a ser, digamos, pesado. Sí. Porque para empezar, Julieta ya le echa la culpa a él de haber perdido, porque según ella los puso nerviosos. Y luego Brenda cree que la están poniendo una trampa a ella y a las mujeres, para sentirse bien con ellos mismos. ¿Pero tú crees que tienen tiempo de, ay, déjame le pongo una trampa para ver si lo hacen mal? Es así de astuto? No. Vamos a ver. Me siento un poco decepcionada, sobre todo cómo empezamos el juego. Fue como mucho grito de parte de Wally, como queriendo llevar la batuta, y eso nos puso nervioso a todos. Entonces creo que eso, todo eso nos afectó bastante como la unión. Mi voto sería entonces para Julieta. Ok, retomamos, va mi Wally, te toca. Ok, yo uno. Pienso igual que César y doy mi voto por Brenda. Creo que ahora van a dejarnos como el mando, pero porque ellos creen que podemos tomar malas decisiones. Y la verdad, no lo creo. Es confiada. A ver, esto no es un show de convivencia, ¿eh? Ojo, o sea, yo creo que Wally estaba intenseando porque era el momento de intensear. No, porque si no, mira dónde quedaron. Mira dónde quedaron, a dormir. Yo que lo conozco, ¿no? Sé que se aguantó mucho. Él es una persona nata, o sea, que es líder. ¿Ok? Pero él creo que se controló mucho para no de, haz esto, haz lo otro. Pues no, como que está apenas analizando a todos, okay, están conociendo como equipo. No y se poder... controló tanto, o sea, sí estaba mandoncillo, hay pero que imagínate cómo es. Pero era correcto. Además, el tipo de circuito por el cual corría. ¡Córrele, sube! Necesitaba una voz cantante. Por supuesto. Y él iba hasta adelante, aquí suben, aquí bajan. La otra es atléticamente, y no es porque estés tú aquí, está, por supuesto, Jackie Nava también. Sí, sí, sí. Pero eso, ellos dos, atléticamente, son muy superiores, me parece, al resto. Estoy con el equipo naranja, pero sí creo que ha habido conflicto muy rápido. Pero además empezamos mal, tanto Brenda como Julieta. Es que esto afecta a la unión del equipo. No, o sea, no estamos en un momento de unir al equipo, estamos en un momento de dar resultados. Justo. ¿No? Y tratar de ponerse de acuerdo y conocerse tantito. Hablando de conflicto muy rápido, 5 minutos y Anaí, que se propuso cual político para ser el líder sindical de su equipo, cuando las votaciones no le favorecieron, se enojó. Perdió los papeles. Sí. 5 minutos de programa. Mire usted. A mí me encantaría que fuera Nat también,
pero yo soy una persona también muy competitiva y siento que muchas veces me tengo que estar esforzando porque se vea, pero yo también, si hay algo en darle duro, yo con mucho gusto también me gustaría darle. Ganó Irving la primera vuelta, ahora. Al ser elegido para el Juego de los Capitanes, yo me siento comprometido con mi equipo. Por la segunda persona que nos va a representar. Anaí. Yes. Sí, sí, yo tengo que ir, yo. Nat. Pero Felicio y... Ok. Y Nat. 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 Voto por Nat. Ok, entonces está claro, las personas que nos van a representar son Nat e Irving. O sea, evidentemente Anaí no queda como líder, se enoja y se molestó demasiado con Julio porque dice que le dicen qué hacer y que ustedes quieren hacer todo. Entonces, pero pues, ella dijo, cinco minutos de programa, dijo, estoy out. Así les digo, estoy out. ¿Cómo? O sea, todavía ni se quitaban los tacones con los que llegó. Que se relaje, además. Un tantito, ¿no? No saben lo que se le viene y para el estoy out. ¿Lo vamos a ver o no? Creo que hay que ver ese episodio. Gracias por demostrarme quién eres, para dónde vas y para dónde tiras. Porque yo, tus jueguitos, no me los vuelvo a comer. Te lo digo de corazón. Bye. Haz lo que quieras. Si mi equipo me quiere, bien. Yo fui a la habitación. Ella tuvo esa respuesta explosiva, pero bueno. Y en ese momento lo mejor es callar, dejar que la persona se desahogue. Nati estaba votando por mí, Carlos también por mí. Ah, no, pero vuelves a interrumpir. Pero chicos, les recuerdo que esto, porque todo tiene que ser a tu manera o a la de Irving. No. No estoy de acuerdo. Yo tampoco. No se puede hacer su santa voluntad. Es que no viene al caso. Y Julio estaba en todo su derecho, ¿no? O sea, al final, si él no quería votar por ella, muy claro, su problema. Yo puedo decir tú sí, tú no. Pero lloró y no se es puso. Es una exageración, y aparte, que me disculpe. Natalia es la mejor opción. Totalmente. Sí, no pasa nada, tiene más temple. La verdad. Y lo Natalia demostró fuerte en las competencias, además. Sí, lo demostró totalmente en los primeros retos del día. Natalia se hizo líder del equipo. Bueno. Sin pretenderlo y sin pedirlo y demás. La verdad es que está buenísima, estamos conociendo a todos los personajes, así que no se pierda La Isla Desafío en Turquía. Esta es la semana de estreno a las 8:30 p.m. por Azteca 1 y aquí vamos a estar todos los días comentando lo que haga Wally. ¡Qué emoción! Oigan, qué nervio, no se la vayan a perder. Mañana no seguimos con la plática. Sí. No lo juzguen, oigan. Es momento de irnos al ultimátum. Creadores de El Capi Pérez. ¿Qué? El único capaz de ganarle a Michael Jackson en un duelo de baile. Gracias. Y además, Capi, tenemos en honor al natalicio de Michael Jackson coreografía más adelante. Échate un pasito de Michael, por favor. Echa la música. Más adelante. Muy bien, pues jugamos Ultimátum. ¡Estamos listos! Este día tenemos a Pato Borghetti. Ya. Yeah. Tenemos a Luz Helena, tenemos al Capi Pérez, tenemos a Cristal Silva, tenemos a Ricardo Casares y también tenemos a Tabata Jalil. ¡Vamos a jugar! ¡Venga! ¡Ah! Iniciamos. Primera pregunta, Patricio Borghetti. Sí. ¿Quién cantaba el éxito El Sirenito? Tiempo. Subimos. Ay, uy, no lo tiene. ¿Rigo Tobar? Sí. Ay, correcto. Rigo Tobar. Dos. Pasazo. Luz Helena González. Pregunto. Dispositivos que se colocan en las orejas para escuchar música. Tiempo. Audífonos. Correcto. Ay. Capi. Sí. ¿De qué grupo es la canción que dice, si no es ahora, será mañana? Tiempo. Timbiriche. Correcto. Yes. Cristal Silva. Ah, es cierto. Sí. Cristal. Nombre de el oso amarillo fanático de la miel. Tiempo. Todo hermoso. Winnie Pooh. Correcto. Ricardo. Maestro Sepúlveda. ¿Cuál es el tercer planeta más próximo al Sol? Tiempo. La Tierra, señor Sepúlveda. Correcto. Tabata Jalil.
sí. ¿En qué película aparece el personaje que vemos en pantalla? Póngalo tiempo. Ay, creo que en Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¡Correcto, Jalil! Sí. ¡Ronda perfecta! Yeah. Uy, que empieza lo muy bien. Pero bueno. Segunda ronda, Pato Borghetti. Vamos, vamos. ¿De qué país fue gobernante la faraona Cleopatra? Tiempo. De Egipto. ¡Correcto! ¡Bien! Luz. Mandius. ¿De qué banda de pop mexicano es vocalista Jesús Navarro? Tiempo. Ay, Chucho, ¿ves? O sea, ¿de qué banda de pop es este vocalista? ¡Ay! Reboto. Rich. Ricardo. ¿De Rake? ¡Correcto! Es un mejor punto para amigo. Ricardo. Y le quitamos una vida a Lucelena González. Yes. Capi. Sí. Gigante derrotado por David según la Biblia. Tiempo. Goliat. Goliat, punto, correcto. Yeah. A la Cristal vez. Silva. Sí, mi señor. ¿Qué significan las siglas CCTV? Tiempo. CCTV. Ay. Se la. Internet. Internet, 10 segundos. Se la. Internet. Se la internet. TV. Con copia. Ay, este. ¡Ay, ¿por qué no me sale? ¡Dale! Este, no me sale. ¡Ahora! ¡Ah! Circuito cerrado de televisión. Ya no te dio tiempo. ¡No, te quitamos sí! Una vida, Cristal Silva, ah, pero es correcto. Circuito cerrado de televisión. Onda. Lo dijiste ya en el cero. Pues no me salía. Ricardo. Internet. Maestro Sepúlveda. Volcán en México que no, cuyo nombre significa montaña que humea. Tiempo. Y me voy a rifar. Voy a decir Popocatépetl. Eso es... ¡Correcto! Punto para Ricardo. Ya lleva 3 aciertos Ricardo Casares. ¿Qué? Tabata Jalil. Ay, mande. Actriz que protagonizó la película Comer, Rezar, Amar. Tiempo. Julia Roberts. Oh, God. Julia Roberts es correcto, Jalil. Ya se había quejado desde antes que le preguntara. Vamos a la tercera ronda. Pato. Qué difícil. ¿Cómo se le llama el sonido que hacen los burros y asnos? Tiempo. Ladran. Me alío con Ricky. Ricardo Casares. Rebuzna. Eso. Eso es correcto. ¡Vamos! Punto para Ricardo Casares. A 4 puntos. Ey. Ahí les encargo a Ricardo Casares. No ¿por qué le quiten, no le quiten vida a Pato? Exacto. Porque se alió. Salió, salió. También es punto para Pato. Muy bien. Luz. Raza de perro que alude a la capital de China. Tiempo. ¿Alude a la capital de China? ¿Qué raza de perro? Uh-huh. Es correcto, es la pregunta. No, internet. Ahora. Dije internet. Se fue el tiempo, Luz. Te quitamos una vida y te despedimos del ultimátum. La raza es pequinés. Eres malísima para este juego, la verdad, Luz. Bien. Con el corazón sí, en la mano. Segundo, un último segundo. ¿Qué? Capi. Que sí. Quería internet. Matar o morir. Soy un kamikaze del conocimiento. Ni modo. Bien, Capi. ¿A quién, Capi? ¿Eh? A Richie Casares. Es una vida la que me quita, ¿no? Sí. Así es, una vida. Cambia, y el cambia. Capi se puede ir. ¿La pregunta? Ok. No. Venga, Richie. La pregunta es, Capi. ¿Cómo se le llama a la inflamación del apéndice? ¡Ay! ¡Apendicitis! ¡Apendicitis! ¡Cobarde! ¡Correcto! ¡Sí! Punto para Capi y le quitamos una vida no a Ricardo Casares. ¿Cómo llegó venga, el de pero, Somos Vatos, venga, el colorido venga, de Somos Vatos? Eso, lo vi llegar. Eso. Cristal Silva, venga, ¡matar o morir! ¡Matar o morir! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Vas a ganar! ¿Contra quién? ¡Contra Ricardo Casares! No, Aldair, te estoy viendo, Aldair. Okay. Sé dónde vives. ¡Déjalos! Muy bien. De eso se trata, ultimátum. Ricardo, te pregunto. No, a mí. Le pregunto a Cristal. Cristal. Sí. Las serpientes bostezan. ¿Eso es verdadero o falso? Terrible, el 50-50 matar a morir. A ver, ¿qué será? Se tiene que legislar eso. Las serpientes pues mira, bostezan, como que no tiene lógica, falso, pero puede ser capciosa. Yo creo, Mister, que eso es mentira. ¡Mentira! ¡Eso es cierto! ¡No podemos cesar! ¡Y se va Ricardo Casares!
pasar. ¡Qué peligro! ¡Qué malo! ¡Ni modo! Pues vemos a Ricardo. A Ricardo, no a Cristal, por favor. A Ricardo, Ricardo se va. ¿Cómo no me voy a enojar si te dieron verdad o mentira? ¡Tabata, Jalil! ¡Espérate, espérate! ¡Ey, ey! ¿A quién heredas? ¿A quién heredas tú, matar o morir? Que te regresen. ¡Ey, me regresan a mí! Un punto. Juanpi. Mi amigo, Juanpi. A Pato. No. Muy bien. Juanpi. Pregunta a Tabata Jalil. ¿Cuántos años tenía Luis Miguel cuando se convirtió en padre por primera vez? Internet, ¿tiempo? Internet. Internet. 10 segundos, Jalil. Te va a dar tiempo. Métete al TikTok de Thor Rubio. Sí, no te va a dar tiempo. Ay, no puede ser. Uno, ahora. No te... Se fue, Jalil. 36. Le quitamos una. 47. Tenía 19 años de edad. ¿Qué? ¿Cuándo se convirtió en papá? Así es, estaba muy jovencito. Vamos a la siguiente ronda. Ay, sí, es Patricio Borghetti. Sí. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? Tiempo. Ay, yo sí me la sé. Internet. Internet, 10 segundos. Me falta un punto. Cinco. Cinco. Omega. Omega es correcto. Punto para Patricio, que llega a 4 aciertos. Ahí les encargo a Pato. Capi Pérez. Ya no tengo. Me lo hubiera acelerado a mí. No. Yo te lo heredo, yo tengo. Capi. Ya me la puede heredar, no, Lucia, ¿no? No murió por matar. No murió por matar a morir. Capi. Lo aprecio mucho. Animal del que provienen los escamoles. Tiempo. Ay, no. Nombre completo, ¿eh? De la hormiga. ¿Qué? La hormiga, eso es correcto, Capi. Bien. Punto para Capi. Que llega a 4 puntos. Mister, me falta un punto. Dale. Sí, cierto. Cristal Silva. Le falta un punto a Cristal. Lleva 2 en realidad. La pregunta es, ¿de qué legendaria banda de metal es vocalista Bruce Dickinson? Aliate. Tiempo. Pero va a ganar. Me voy a aliar con Tabata. Jalil. ¿No sabes Tabata? Bruce Dickinson, ¿de qué banda de rock de metales? Ah, debe ser de Metallica, vamos a decir eso. Metallica. ¡Tabata, dime que sí! Lo correcto es Iron Maiden. No, no, no. Le quitamos vida a Cristal Silva, que se va. Le quitamos vida a Tabata, que se va también. Gracias. O sea, ya me morí yo también. Sí, también, por andar haciendo eso. Pato Borghetti. Correcta. Por el triunfo, Pato. Oye, me quedan 2 rápidas, ¿por qué? ¿De qué país es originario el cuento Caperucita Roja? Tiempo. ¿Qué país? Caperucita. Oye, está bien fácil. Se la reboto al Capi. Capi. Alemania. Alemania. Eso es incorrecto. No. La respuesta correcta es Francia. Le quitamos una vida a Capi Pérez, pero viene su turno. Capi. Sí. ¿Cuántos cuadrados? Sí. ¿Cuántos cuadrados hay en un tablero de ajedrez? Tiempo. Se la reboto a Pato. Pato. 8 por 8, 64. 64. ¿Y esa es una respuesta correcta? ¡No! Y gana el ultimátum Patricio Borghetti. ¡Quiero llorar! Con 5 aciertos. ¿En serio que quería? Sin haber perdido la vida. ¡Invicto! ¡Quiero llorar! Por fin tendré música. Tengo mis cassettes. Ya los podré usar. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial. Nada por aquí, nada por allá. Se llama... ¡Sin Palabras! Empezamos, empezamos con el cuadro de los fans. Vamos a verlo. Y le enviamos todos los saludos posibles a las personas que están apareciendo en pantalla. Juan, Carla, Oscar, Teresa, Irma, Carmen, Jessy, Alondra, Diego, Chantal, Cristi y Melanie. Melanie están en nuestro cuadro, en el muro de los fans. Estoy preocupado por el muro de los fans. Me quedé con cuadro cuartito. Vamos a jugar. Va ganando el favorito. 1-0. Voy a poner piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Le leyó la mente. Me llevó de la mano. Lo fue guiando. Y viene Jime. Dale. ¿Cuál era tu canción? No te dejes. Robo. ¿Cuál bailamos contigo? Capiru, está bueno, ¿eh? La vida. ¿Qué milagro?
vida. Es robo. Es robo. 20 segundos. 20 segundos. A partir de ahora. La cuarta. Zombies. Tierra de zombies. Zombies, la tercera. Los. La primera. Santo contra los zombies es correcta. Santo contra los zombies. Yo lo pido. Yo escuché santo contra los zombies, solo no escuché quién lo dijo. Selena desde hace media hora. Desde el principio. La primera. Marcador. El marcador ahora está 1-0 para el favorito. El chino, un ex favorito, está aquí, nos acompaña. Te amo, te amo. Y viene Lucecita, vamos. Perdón. Ya llegó el chef, dicen algunos. ¡Venga, Luz! Bien tirado. Bien tirado, bien tirado. Así es el sin palabras, una montaña rusa de emociones. Da y quita. Vamos. Ok. 20 segundos. 20 segundos. No. Quítenme el monitor de acá, por favor. Aquí tengo el monitor que se ve. Ahí está. Vamos. Ahora sí. Necesita hermosa, ya sabes qué. 20 segundos. 20 segundos a partir de ahora. La primera. Tú, nosotros. Nosotros. Ven. Entre. Hermana, palmito. Vamos, ven, aléjate, ven. Acércate. La siguiente. Mírame, vamos, mírame. La siguiente. Ven. La siguiente. La tercera. A mí. Entrevista. Vamos y venimos. Veme a mí. Mírame a mí. Mírame a los ojos. Acércate a mí. No, ya. ¿Regresa a mí? Ya entendí. Mírame a mí. Regresa a mí. Regresa a mí. Frente a frente. Frente a frente. No, pero puedes hacer así. Vamos, atención. No hay punto para nadie. Pierde uno el favorito que iba ganando y esto se empató. Vamos, Florecita. Pégale. Uy, es un tres. Eso, impáctalo, impáctalo. Bien. Radioactivo, Flor. ¿Te gustan los desafíos? Vamos a dar la vida por ese desafío. Aunque vienen combinadas, vienes combinada con el... Todo puede pasar, vamos. Híjole. Va a estar muy fácil. ¿Qué toca a la gente de tu equipo? A la gente de tu equipo. Te amo. Es que no me dio mi tiempo con el guapo. Atención. 20 segundos. ¿Dónde la dejan? A partir de ahora. La pequeña. Chica, la chica, niña. La niña. La niña de... La niña del... Niña del... La niña del... Del templo. Techo. La niña del tejado. La niña del... Del árbol. Del árbol. Del árbol. Del monte. Del país. La niña del monte. La niña del salón. Perdido. Perdido. Solo. Solitario. La niña del templo perdido. La niña del castillo triste. No, solitario, solitario. La niña del castillo solitario. La niña del caserón solitario. Sí, ¿no? Atención, 0-0, no hay punto. Fíjate, amigo, el día de mi cumpleaños, el comandante Dineno de los Pumas nos mandó felicitar. ¿Qué? Pues este día es su cumpleaños, un aplauso, ¡Capi! Querido Dineno. ¡Ídolo! Haz goles, muchacho. Muy bien, ahí vamos. Vamos, Pumas. Y... ¡Robo! ¡Tres equipos! El arma es lo que indica precisamente que se fue robando. Es robo. A ver. Ya está robando. Déjame que dieran mis libros. Ay, perdón.
¡Atención! ¡Santo contra el oso! 20 segundos para robar a partir de ahora. Son cuatro. Primera. Miedo, terror, susto, fobia, guacala. ¿Cuánto? Susto. Espérate, quiero esperar. Terror en la cantidad. En la casa. Terror en la cima. En la cima. En la miedo en la montaña. Vértigo en la cima. Terror en la montaña. Terror en la límite. Peligro en la montaña. ¡Punto! Fuimos en un... segundo, Tabatita. Peligro en la montaña. Muy bien. Peligro en la montaña. Era la correcta. Felicidades. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eso! No, tiene que volver a tirar. Hubo problemas. No tienen basura. Válido, válido. Válido. ¿Lo invistió? Es menos uno. Nadie la tocó, pero... Sí, pero... Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Que aparte el solito, vean. ¡Solo! ¡No! Se tropezó. ¿Qué pasó? Si no hay daño, no hay falta. Vamos. Creo que usó mangueritas de niño. Se las quitaron antes. ¿Está bien, Ricky? ¿Sabes qué pasó? Vamos, Flor lo empujó, dice. Vamos a ver si hay otra toma. Ay, Dios mío, Dios mío. Menos uno. Vamos. Se queda parado. 20 segundos. Ya que me duermo. 20 segundos. Me durmieron las piernas. No me vayan a roncarlas. Déjenlo. 20 segundos. A partir de ahora. Una película sin nada. ¡Saludos a la rumorosa! No nos queda clara la caída. Un tropezón no es caída. ¿Tenemos otra toma? A ver si Flor lo empuja. Yo quería... ¡Por uno! ¡Buen paso! Pero vean... No, me estoy viendo. Voy para... Voy hacia atrás. ¡Roja para el juez! ¡Un beneficio, señor juez! ¡Un beneficio! Yo voy hacia atrás esquivando el dado y él no tiene nada que hacer ahí. Amarilla. Vamos. ¿Por qué iba hacia ahí? ¿A dónde iba? ¡Déjame en paz! ¡Mira, Cris! Es un 2, claro. Pero un 4 es bueno, Cris. Un 4, vamos. Casi. ¿Por qué se mueven tan feo? Sí, tengo los pies grandes, la verdad, hay que decir. Yo quería chocar así, felicidades. Mucha suerte. 20 segundos. Pero no fue un 6, Cris. 20 segundos. A partir de ahora. 4 películas. La E. Los. Las. Las barreras, las montañas barras. Las fronteras. Las fronteras del peligro. Las fronteras del asesino. Las fronteras del crimen. ¡Punto! Como ya no está pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Como tú. 2-0. Bien. Parece que el favorito se va a alzar con la victoria. ¡Venga! 5. Atención. Deje tirar de esa manera. ¿Al Messi? ¿Al Messi del sin palabra? Lo que no ha aprendido que en este equipo somos buena onda. Qué fuerte. Qué fuerte. Creo que se equivocó de equipo. 20 segundos con el buche cabuche. Pero si ese equipo te quiere. Y le toma. Para darle...
es un ridículo. Está peor que mi caída, eso de ridículo. No, ya, déjame. No tanto. Déjame mencionar. ¡Atención! No te vayas a enojar, Mariano, ¿eh? Ni escupir, ¿eh? 20 segundos para más morbo. Ella misma le va a tener que adivinar. 20 segundos a partir de ahora. Tres, la primera. Ay, a pensar. Chiquito, leyendo. Bebé, niño, cuna, nana, mamá, de verano. Bebé de verano, leyendo de verano. Estudiando verano, lector. Cuento. Cuentos de verano. Cuento. Cuento de verano. Alguien tiene que leerle más cuentos a su bebé. Mateo lo necesita. Vamos. Mira, te equivocaste y nadie te regaló. Ven acá. Pero te tratamos con cariño como mereces. Vamos, Quique. A punto de explotar, Mariano. Van dos seguidos, ¿eh? Dos seguidos, el seis. Bueno, hombre. Yo creo que es por el vestido de cristal. El cristal es así. Venga, la tita. Hay uno más fácil. Este es el más fácil y vamos a ver si es cierto. Por favor, es muy fácil. Sí, sí dijo una similar, no me acuerdo cuál. Dijo leyenda al final. Es algo así, exacto. Ya dijo leyenda. Ya casi le... Bueno. Viste, no estuve tan mal. La mujer dice que esto es un juego. 20 segundos. Muy bien. 20 segundos a partir de ahora. No sabes, la primera. No, la boca. La segunda. El asesino. El asesino. Tenía dos amigos. Vamos, necesitan un 2, Capi, para empatar. Vamos a empatar. Un 2, un 2. Está fácil, un 2. ¡Sí! ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¡Capi! ¡Te lo voy a adivinar! Pero sí. Pobre. 20 segundos. 20 segundos reales. A partir de ahora. No quiero echar sal, pero era punto doble lo que robaron. Tenían el empate. No sé leer. Ay, Dios mío, qué bueno, no se pueden quejar, ha pasado de todo en este sin palabras. Ay. Mira, capicía, me iba a tirar. Patito, quédate al lado, porque... Punto doble. Adiós. Atención. Estás muy empoderada, Cristal, ya te vi. 20 segundos. Muy divertida, la verdad. A partir de ahora. Sonriente, la primera. Sí. Es. ¿Qué? ¿Dice qué? ¿Dice qué? Si sé que te amo, si sé que te quiero, si sé que te tengo, para ti. Si sé que te tengo a ti. ¡Punto! ¿Quién sigue? Tengo espacio. Último turno. Tres. Último turno por equipo. Tres, tres, seis. Es
Vamos. Vete por el 3. Vamos a arreglar todo lo que hicimos. Ahorita vamos. 3-3-6 para empatar. Así, así tírale. Eso. Y el orden. Fue primero el 6. Bueno. Esto podría terminar con las ilusiones. No ha salido el más fácil aún. Lo vamos a conseguir porque es el del honor. Eso fue mi peor error. Pero iba a ser contento de haber aparte hablé. No pasa nada, no pasa nada. ¡Atención! No pasa nada. Casi nunca la riego, pero cuando la riego. 20 segundos. ¡Erramo! 20 segundos a partir de ahora. Una palabra, no sabes. Piense. Duda. Mareo. Desmayo. Fiebre. Tóxica. Agónico. Agonía. Drogada. Veneno. Resucita. Resucitación. Sentencia. Resucitado. Suero. Suero. Ley de ventaja. Suero. Déjenla de vida. Es euforia. 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 Éxtasis. Antiviral. Hizo ruido como 4 veces. Delay de ventaja porque hizo ruido como 3 o 4 veces. Arroba Sergio Sepúlveda, cartas de papá. Muy bien. Vamos. Lo que sean los tres. Bueno, pues. No te puedo decir nada. Eso. El 1 les sirve. Está bien. Para alzarse con otra victoria. Tenía que hacerlo vivencial. Atención. Desmayó. Hizo toda la pandemia. Flor Rubio. Se deja caer. Lo dejó todo. Punto. 20 segundos a partir de ahora. La primera. En la mal. Al otro lado del universo. Al otro lado de él. Al otro lado de él. Al otro lado del universo. Al otro lado de él. Punto. Rap, el genio de la música contemporánea urbana, nació el 29 de agosto, por lo que estamos festejando su cumpleaños número 25. Y para celebrarlo, vamos a conocer algunas cositas de su trayectoria. El nombre de Gonzalo Julián Conde tal vez no te parezca familiar, pero si te hablo de Bizarrap, su nombre artístico, seguramente sabrás que se trata de un genio de la música urbana que se encuentra en la cumbre del éxito en estos momentos. Él es un productor discográfico, DJ y compositor argentino que se ha especializado en los géneros de trap, hip hop y música electrónica. Empezó a hacer colaboraciones con reconocidos artistas como Nicky Jam, Don Patricio, Residente, Peso Pluma, entre muchos otros. Estas colaboraciones, conocidas en el medio como tiraeras, utilizan la música y la letra para expresar de una manera ingeniosa disputas y rivalidades.
Bizarrap llama a sus colaboraciones Bizarrap Music Sessions y Bizarrap Freestyle Sessions, las cuales se caracterizan por la libertad creativa y una producción musical impecable. Una de las más famosas fue la que hizo junto a Shakira, Bizarrap Music Sessions número 53. Este día, 29 de agosto, estamos celebrando el cumpleaños de Bizarrap. ¿Y qué mejor que con una tiraera al estilo Venga la Alegría? Amigos, pues, ¿qué creen? Está con nosotros. No es Bizarrap, pero sí es DJ Pasten. DJ Pasten, gracias por estar aquí. Justo estamos a punto de sacar nuestras frustraciones a través de una tiradera. Primero les presento a Ricky Casares. Suéltala, suéltala, Pastén. Ya, yeah, ya. Yeah. Ok. Vamos. Ok, ok. Ustedes saben que para rimar tengo madera. Por eso avisa, dedico esta tiradera. Yo. Admiración absoluta para el que estrella recluta. Venga, avisa. No. Vamos a subir la velocidad para decirle al pueblo de su realidad. Se inventó el punto doble, se inventó el dado, pues su participante se quedaba atrapado. No podían ganar, no podían partir, y en cada jugada nos hacían reír. Yeah, yeah. Un bicampeonato tuvieron que inventar. ¿Qué les pasa, muchachos, que no saben sumar? Durante varias semanas, meses y años no ganaban, mis hijos solo eran amaños. Yeah, yeah, ahora, ahora, ahora una rachita y se sientan muy acá. No se olviden, mis hijos, que yo soy su papá. Oh. ¡Ay! Oye, pero ¿para qué romper los lentes? Sí, hombre, vestuario. No manches. Son míos. Ahora prepárense porque este es un debut. Atención, de verdad, Bizarrap, el original, podría ser tu nueva sesión. Tú también, Pasten. Si no puede Bizarrap, a lo mejor tú. Con ustedes, ¡Yaimina! Wow. Vengo ardida, vengo ardida. Ok. Yeah, suéltala. Sí. Vamos a empezar esta tiraera cantando para las mamás guerreras que cuidan a sus hijos sin ayuda. Muévelo, esto es pa' que lo sacuda. Wally, te fuiste de viaje a Turquía, pero aquí ti tienes a tu tía que cuida a tu cría. ¿Quién lo diría que yo me quedé en Venga la Alegría? Soy la madre Teresa de Calcuta, mientras tú disfrutas de la fruta. El muffin, por fortuna, tiene sueño. Claro, yo lo cuido con empeño. Tú en una isla paradisiaca y yo limpiando un pañal con caca. Pero un día vas a regresar y todos los trastes vas a lavar. ¡Esta no la veían venir! ¡Ya mira en la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Wow, wow! Bueno, ya antes de despedirnos, pues no me queda otra que aventarme yo unas barras. ¿Tienes talento, mi capitán? ¡Venga, talento! ¡Sí, sí! Yeah. ¡Ey, Pasten! ¡Suéltamela, por favor! ¡Suéltamela! ¡Yao, yao, yao, yao! ¡Ah! Esta es sesión 384. ¡Yo! ¡Bizarrap! ¡Capi en la casa! Yo soy el Capi, por si no lo sabías, el comediante favorito de tus tías. Llevo muchos años en Venga la Alegría, estoy acostumbrado a la hipocresía. También para mí es súper normal tener tanta rotación de personal. No es que no les quiera hablar, es que no me quiero encariñar. Pa' desayunar, antes daban un festín, ahora solo café que sabe a calcetín. Lo que sí reconozco a diario, somos los reyes del humor involuntario. Lo hacemos a diario. Yo, ahí les va. Para no quedar desempleado, abrazo un árbol y me quedo callado. Abrazo un árbol y me quedo callado. Un aplauso para Pasten en la casa. Y Yaimina también. Continuamos en Venga la Alegría. Ya le pasé el mediodía. Bien, lo hicimos bien. Hay muchos casos en Venga la Alegría que nos enchilan todos los días. Y aquí lo compartimos todas las mañanas porque somos unas fregonas y nos queremos desahogar. ¡Eso! ¡Bien, Cris! ¡Oigan,
Ya estamos en qué nos enchila, chavos. Vente, vente, Jimena. No llegué. Chicas, ¿cómo están? Siéntate con nosotras. Ay, mis choninos. La mamá guerrera. Sí, ella. Me urge que llegue para lavar los trastes. Oye, vas a empezar tú, Jimena, con una situación que le enchila a la gente. A ver, ¿qué nos comentaron? Ahí, ve, lee los mensajes. ¿Qué les enchila? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que asistas de gorra ir a una fiesta que no fuiste invitado para comer de gratis. Ay, o sea, de gorra de que antes había bajado. O sea, de gorra a mí el look ese sí me gusta. Sí, o sea, ¿a ti te molesta que se vaya como informalones? ¿No te gusta? A mí no me molesta nada. Ah, no. Pero de gorra es como que no fue invitado, no que fuera de gorra, ¿no? No, por de gorras eso. Es, que vaya, de gorra es que no es te invitaron. No te invitaron ni llegaste a comer gratis. En otra época sí se decía. Ay, bueno, en mi época es gorra puesta. Pero si van a un lugar que no fue invitado, pues qué seguridad. A mí me caen también los que llegan así. A mí, o sea, a mí sí soy la que hace la fiesta y no me avisan. Una cosa es que llegue, ¿no? Pero que digan. Pero avísenme porque soy la cumpleañera. A ver, el siguiente. Sí, a ver qué tenemos. Ahí. Que mi marido sea muy puerco. Como que no se le da eso de la limpieza, aparte es muy desordenado. Ese ya es otro tema. Porque podríamos quedarnos aquí horas. Que si lo del baño, que si los pelos cuando se rasuran. Pero como que, o sea, algo así. Lo peor que les pase con el marido en la casa. Yo cuando se rasura. Que se quede tipo los pelitos. Los calcetines siempre, siempre los deja en la sala, debajo de la mesita del centro. Pero porque dice que se los va a poner después. Y yo, qué asco, ya te lo pusiste en la mañana. ¿Por qué para el gimnasio? Ya están sudados. Que se los cambien los calcetines. Puede ser desordenado, pero cochinos no, ay no. Ay, no, guacala. Pero también que sean desordenados en chila. Por ejemplo, a mí mi marido que se seque las manos en el baño y deja la toalla. La toalla todo hecho, lo quiero matar. Es verdad. ¿Hay más? ¿Otro tema? A ver. ¿Qué más les enchila? Otra situación. Que esté hablando con alguien y solo se la pase en el celular. Ay, eso es horrible. Bueno, pues sí. O sea, estoy aquí, hello. Así es. ¿No? Tenemos poco tiempo. Porque es muy diferente que esté trabajando a ti, pues, esté en el grupo ahí del fútbol. Exacto. Ya estás en la casa, ya. Sobre todo viendo esas cochinadas que se mandan. Sobre todo cuando come o cenamos, ¿no? Es como que no suelte el celular. Por respeto. O que no contesten el celular. ¡Ay, eso nos enchila! Que no te contesten el celular. ¡Contesten! Yo ya no lo pego. Oigan, siguen desahogándose. ¿Qué me enchila, por favor? Y mándenos para que sienta. Querido Pato, vente de este lado porque vamos a jugar el gran embustero. Es momento de escuchar con atención y dudar todo lo que se diga. Vamos a descubrir quién es el mejor mentiroso entre Pato Borghetti y Tabata Jalisco. Son dos equipos. Pues de este lado está Luz Helena, Capi y Ricardo Casares. Y de este lado, Jimena, Quique y Cristal. Parejo, ¿eh? ¿Quién pasa primero? Yo. Estamos, ya está. Jimena contra... Contra Capi Pérez. Correcto. Aquí... ha variado una situación. Sí. Ustedes van a tener una imagen acá y nos tienen que escribir de qué se trata. Y allá en casa también descubran quién está mintiendo, quién está diciendo puras falsedades. ¿Están listos? Sí. Muy bien, primera imagen en la pantalla, por favor, y describe primero Pato Borghetti. Así es. Este aparatito, algunos lo conocen como chufito, se utilizaba para medir, es una herramienta para medir el ancho de los hoyos de las guitarras. Estas partes que ven aquí se pueden contraer o estirar para determinar el diámetro del instrumento llamado guitarra. Muy bien, Pato. Chufito. Es mi turno. No. Esto, como pueden apreciar, es una base muy antigua para poder sostener la trompeta. Cuando el músico ya está cansado o terminó de hacer su interpretación, la pone de cabeza y la coloca justamente aquí. Así que es una base para trompeta. Muy bien. Ahí están los dos postulados. Capi Pérez, Jimena Longoria. En este momento, el primero que apriete, hasta que yo diga ahora, tiene la oportunidad de contestar. Manos abajo. ¿Quién miente? ¡Ahora! ¿Quién es el gran embustero, Jimena? El gran embustero, yo creo que es Pato. ¿Pato por qué? Sí. ¿Por qué? Como que simplemente chufitos. Chufito. Dije por no. El nombre, sí. ¿Qué opinas? No sé. Es que así se llama. Pues me voy a inclinar hacia Tabata. Tabata es la que está mintiendo. Porque sí me suena muy... O sea, lo estoy viendo perfecto para medir hoyos. Un aparatito para medir hoyos. Sí. ¿No muy bien. ¿Sostener trompetas? Puede ser. El gran embustero en esta ocasión es... ¡Patricio Borghetti! ¡Chufito! ¡Saludos, Chufito!
trompetas. Es una antigua base de trompeta y se usa para cuando el músico descansa el instrumento, lo coloca. Correcto. Muy bien. Siguiente invitado. Cristal Silva contra Ricardo Casares. Pato, te escuchamos, por favor. Claro. Este cosito es un instrumento para abrir nueces. En mi época se utilizaban así, la verdad. Uy, qué elegante. Mete las nueces y con esto se pueden romper y extraer el producto interno. No me la rompan las... Muy bien. ¿En cuál de los hoyos? Se come. ¿El de arriba o el de abajo? No, dependiendo del tamaño. Okay. Este es para almendra. Este es para nuez. Ya está inventado. Y pistache. Nuez moscada, nuez moscada. Bien. Esto que tienen ustedes en su pantalla es una antigua aldaba que sirve para hacer, para tocar la puerta. O sea, la colocas y puedes, puedes hacer toc, alusión toc, de que toc. Ya llegué, toc, toc, toc. Esto se coloca en las puertas. Es una antigua aldaba. Muy bien. ¿Es un cascanueces o una aldaba? Básicamente es lo que dijeron. Manos bájala, abajo, bájala. Ricardo Casares. ¿Quién es el gran embustero? ¡Ahora! Ricardo. ¡Ay, me pegué! Es un cascanueces. ¡No! Sin duda, sin duda. ¿Quién es el embustero? Conozco la mirada, o sea, profunda de Patricio Borghetti y en esta ocasión no está mintiendo. Bien, Ricardo. Tabata Jalil, estás mintiendo tú. Cristal. No, el embustero es Pato. ¿Por qué? Porque las nueces se abren bien fáciles, no necesito otra cosa. ¿Quién? O sea, con la boca y listo, pero por ejemplo. Muy bien. La batita tiene razón. En esta ocasión, el gran embustero es. ¡Patricio Borghetti! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Eres tú! Sí, ganamos. Se empató. Es un abre nueces, es que abre nueces. Es un cascanueces. Espera, mío. 1-1. Fue. Luz Elena, ¿estás lista? Sí, señor. Te escuchamos, Pato Borghetti. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de este aparatito. Que es un alerón que se utiliza para desviar el viento y que no impacte tanto en este tubo y se doble. Oh, muy bien. ¿Jalil? Ok. Básicamente esto que están viendo, que parece una T, es un monitoreo de la cantidad de autos que van pasando para medir cuánto tráfico hay justo en esa avenida. Entonces hace un conteo vía como, pues cuando van pasando los cochecitos, y ya se sabe cuántos coches pasaron. Muy bien. Mide la situación del viento. Antena mide para monitoreo. El flujo del tránsito. ¿Quién es el gran embustero? Las manos abajo, Luz Elena. Venga. ¿Quién es para ustedes el gran embustero? ¡Ahora! ¡Quique! Te hubiera creído, Pato, si hubiera dicho que era para cubrir el semáforo de la lluvia. Me parecía un poquito más lógico. En esta ocasión, tú, Patricio Borghetti, eres el gran embustero. ¿Qué opinas, Luz Elena González? Pues nosotros opinamos, yo opino que es Tabata. ¿Por qué? La embustera. Porque no le quedó otra, ya habían elegido. Porque nunca, la verdad, le he creído a Tabata. O sea, sí, la verdad. ¿Qué? Después de sus argumentos y de escucharlos, el gran embustero, van 1-1. Aquí podría ser frente a un equipo. ¡Venga! El gran embustero es... ¡Tabata Jalil! ¡No! ¡Ay, gracias! Gana el equipo de Capi, Ricardo y Luz, el gran embustero. Llegó la hora de irnos, compañera. Porque mañana es miércoles y también venimos. Deberían darnos una hora más de programa, Pato. Una hora más. Así fue. O mañana nos podemos ver aquí, a la misma hora que siempre. Exacto. No, ¿por qué tanta violencia, Cris? O sea, gracias por acompañarnos. Apenas es martes. ¿Qué pasó? Hashtag. Miren, ahí está Maggie. Mi reto es conocer a Tabatita. Vente, Carla María, a la 1:15 nos vamos a grabar. Tabatita, ahí aquí también. Hashtag, mi reto es... Que Sergio le mande un saludo a mi nieto, que es su fan, se llama Alex. Querido Alex, te mando un abrazo difícil de creer. ¡Eso! ¿Y Serge? Mi reto es ver BLA, dice Susi, y tener un día maravilloso con mi familia. Ya lo ¡eso, Susi! Carmen, mi reto es vivir con pasión mi día a día. ¡Carmen! ¡Bonito! ¡Te queremos, Carmen! A ver, ¿qué? Mi reto. Teresa, te queremos también. Mi reto es verlos mañana 8:55 aquí en... ¡Venga la alegría!